buenos días. ¿Cómo estás, Chamigo? Bienvenidos a una nueva edición de Amigos de Pesca. En esta oportunidad estamos en Pilar, Paraguay, para vivir lo que va a ser la 47ª edición del torneo de pesca variada embarcada con devolución y específica de la corvina. La verdad que un placer este reencuentro y disfrutando los distintos pesqueros que tenemos, en este caso, Pilar. La verdad que mucha gente que vienen de Asunción, de Encarnación, por supuesto la gente de Pilar mismo, la gente de Argentina, vinieron gente de Formosa, de Las Palmas, de La Leonesa, por supuesto nosotros del Chaco, de Goya, gente de Entre Ríos presente, la gente de Santa Fe, viniendo a un torneo donde son 47 especies las que estarán y las que entrarán en concurso. Así que te damos la bienvenida en este sábado al mediodía, Amigos de Pesca Televisión, en Pilar, Paraguay. Llegar al tramo final, mi existir hoy rebosa.
cara de paz. Y al resucitar volveré al camino donde una vez te encontré. Y el sol fue el despertar en vos, quemando los mismos sueños. Hundimos nuestras miradas de eterna inmensidad, de amor y libertad. Tramo final, mi existir hoy rebosará de paz. Y al resucitar volveré al camino donde una vez te encontré. Y el sol fue el despertar en vos, quemando los mismos sueños. Unimos nuestras miradas de eterna inmensidad, de amor. Dibujando.
aquí, Goya, Goya para el país, en la fiesta nacional del Surubí. Se viene la Fiesta Nacional del Surubí 2016, 41 años de historia, del 25 de abril al 1 de mayo. La fiesta de la pesca más grande del mundo está en Goya. Goya te espera, forastero pescador. Arranca el miércoles 27 de abril con la gran inauguración de la Expo Goya 2016, con shows de artistas y fuegos artificiales. Jueves 28, una noche bien chamamecera y folclórica con grandes artistas. Viernes 29, elegimos a nuestra reina nacional entre las candidatas de todas las barras pesqueras y un gran cierre musical para los más jóvenes. El sábado 30, el día esperado por todos para ver la largada de lanchas más grande del mundo, con más de 900 lanchas pasando frente a Goya. Y el domingo, finaliza el concurso con un desayuno para los pescadores. Por la tarde, el Festival de la Familia en el predio Costa Surubí. Y a la noche, la gran cena de pescadores con más de 5.000 comensales y la entrega de premios a los ganadores, que en esta edición se van a llevar más de 1.500.000 de pesos en premios. ¡Prepárate! Porque se viene una edición más de la pesca más importante de todas. La Fiesta Nacional del Surubí 2016. Hoy ya se espera, forastero pescador. Te esperamos, chamigo pescador. Bueno, terminamos el segundo día de pesca acá en Pilar, Paraguay. La verdad que es un placer venir a compartir una jornada de pesca realmente competitiva y muy deportiva, donde había en juego 47 especies, donde también había una específica de corvina, y la verdad que se ve toda la muchachada, impresionante, vinieron de todo lado. Mirá, Concordia, Paraná, de todo lado lo vamos a ver, Santa Fe, también vinieron de Uruguay, vinieron toda la costa de lo que es Paraguay para venir a disfrutar de este torneo de pesca variada embarcada con devolución en su 47ª edición. Estamos con el presidente de la División Pesca, Sergio Mareco Martínez. Sergio, la verdad que la primera vez que venimos con el programa Amigo de Pesca y vemos una gran cantidad de amigos, y sobre todo las cosas, una cantidad de amigos y muchos pescadores de elite, muy buenos pescadores. ¿Cómo estás, amigo? Muy buenos días para toda tu audiencia, Carlos. Un saludo muy especial a los amigos de pesca, a todas las barras pesqueras de la Argentina. La verdad que estamos muy contentos por haber recibido a muchísimos pescadores de muy buen nivel de la Argentina, del Uruguay y de todas partes del Paraguay, ¿verdad? Y considero que por la cantidad de especies que se capturó, que va a ser un nuevo récord en puntaje hoy
en los torneos tradicionales de Semana Santa por la cantidad de especias y pique que hubo, ¿verdad? Ustedes mismos fueron partícipes y vieron cómo no se podía dejar la caña un rato, había de todo un poco, ¿verdad? Es impresionante y resaltamos siempre amigos de pesca. Amigos de pesca es la unión que hacen a través de una caña. Como vos dijiste recién, Uruguay, Brasil, Paraguay, o sea, bien puesto el nombre de torneo de pesca internacionales. Así mismo, porque cada año estamos recibiendo a gente de otro lado, ¿verdad? Y gracias también a tu programa, que sabemos que hiciste mucha propaganda en la Argentina. Gracias a vos y a todos los amigos de Paraná, Entre Ríos, Aldea, de Concordia, de Santa Fe, de Laguna Paiva, que vinieron a compartir con nosotros esta jornada de pesca, ¿verdad? Y creo que vamos a ver después de los resultados mucha alegría en mucha gente. Ahí está, bueno, la verdad que amigos de pesca llevándote no solo al litoral argentino, sino también al litoral de la hermana República del Paraguay. La verdad que muchísimas gracias, Sergio, y a todo el equipo de trabajo. La verdad que muchísima gente trabajando, los fiscales, la gente que estaba en la organización, la gente que está haciendo el asado, o sea, un grupo grandísimo para que esto sea un éxito. Así que, de parte nuestra, felicitaciones y ya vamos a la entrega de premio. Muchísimas gracias, Carlos, por venir, gracias por el apoyo de siempre, gracias por apoyar este deporte tan lindo que es la pesca, ¿verdad? Gracias a Lanzuela y a Las Cañas, tenemos muchísimos amigos por todos lados y esperamos seguir cosechando amistad sobre todas las cosas, ¿verdad? También es muy interesante la parte deportiva, pero lo que uno tiene que resaltar que la amistad que uno consigue en la pesca es una amistad verdadera y que perdura por mucho tiempo. Entonces, somos hermanos de Anzuelo y amigos de Anzuelo. Ahí está. Bueno, la verdad que muy, pero muy lindo. Gracias a los hermanos Goyano también. Y ahora vamos a estar hablando de Goya. Se viene el Mundial de Pesca en Goya, papá. Goya te espera, forastero pescador. Vamos a la entrega de premios. ¿Dónde están los muchachos? Vamos, Mondaguer presente. Ramón Pino, Mario de Rosa, Julio Galarza. Los Corrobineros. Gracias, Club Mondavé. Llegaron desde tan lejos, desde Ciudad del Este. Fuerte los aplausos. Tercer puesto. La familia Pérez. Teófilo Pérez. Fernando Pérez. Francisco Pérez. Ahí vienen los vicecampeones de la Corvina del Club Deportivo Pilarense. Para acá. Fuerte los aplausos para los vicecampeones. Segundo puesto, los campeones son Carlos Solís, Osmar Paisentini, José Paz, Barra Pesquera, Surubiña Pú. Fuerte los aplausos. Los muchachos de Goya, Corrientes presente, Chamío. Vamos, Surubiña Pú. Surubiña Pú y la Barra Pesquera. Felicidades. Aquí están Carlos Solís, Oscar Paisentini y José Paz. Fuerte los aplausos para los campeones, los Corvineros. Primer puesto. A los amigos correntinos desde Goya, en Surubiña Pú. Miramos. Felicidades, Mario.
Carlos Solís, Oscar Paisentini, José Paz, de la barra pesquera Surumillapú. Venga, muchachos. Extranjeros mejores clasificados en la Corvina. Ellos son extranjeros mejores clasificados en la Corvina. Carlos Solís, Oscar Paisentini y José Paz. Fuertes los aplausos a los amigos correntinos. Muchas gracias por venir a compartir con nosotros. Les esperamos el próximo año. La verdad que un placer enorme estar acá con ustedes. La primera vez que vengo. Voy a muchos torneos de pesca gracias al programa Amigos de Pesca, y venir a encontrarme con tanta cantidad de familia acá, la verdad que se me llena el corazón de alegría. Así como todos ustedes están acá y nosotros hemos venido a compartir con ustedes, queremos invitarle al Mundial de Pesca que se realiza en Goya del 25 al primero, de 25 de abril al primero de mayo. Goya, capital de la mitad, lo invito, ¿eh? Así que, ¡vamos, eh! El Mundial de Pesca lo espera. ¡Goya! ¡Vamos para allá! Gracias. Muy bien, llama Goya, pero mira. Steiner, Pablo Roster, Arribayas, Peñavista. Especie con devolución. Décimo séptimo torneo Semana Santa del Club Deportivo Minerense y 16º aniversario del Club Copa Pucú. La botella que faltaba. Ellos son Enzo Schneider, Pablo Rosner, Ardi Gallas del Club Bellavista. Fuerte el aplauso. Vamos al noveno puesto. Atención. Muy bien, aquí están los ganadores del noveno puesto. Roberto Ríos, Bernardo Duré, José Espinosa. Jorge el Yapucho. Mauro Centurión, Carlos Medina. El noveno puesto se llevó con 4.375 puntos y el décimo con 4.350. Martín Rodríguez, Gabriel Ducase y Adrián Martínez. Peña Cañazo. El primero, Lucas Baira, Pescadores de Escobar, Buenos Aires. Lucas Baira, Pescadores de Escobar, Buenos Aires. Fuerte el aplauso. Uno de los mejores extranjeros clasificados. Vamos al segundo clasificado. Sergio Furig, Pica Poná, La Leonesa. Sergio Furi, Pica Poná, La Leonesa. Y vamos al tercer mejor clasificado.
Daniel Sapi, Pescadores de Escobar, Buenos Aires. Vamos, Sapi. Primer puesto, los campeones.